por definir si el gobernador Mauricio Curi acudirá a la celebración del 5 de febrero. A continuación, la información. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, aseguró que está por definirse si el gobernador del estado podrá estar en condiciones de acudir a la ceremonia del aniversario de la Constitución mexicana el próximo 5 de febrero, a la que se ha confirmado la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, urgió a la población que ha enfermado de COVID-19 a atender el denominado síndrome post-COVID o long COVID, así como las secuelas que puede dejar la enfermedad. Y además, anunció que iniciará la construcción del campus de Landa de Matamoros de la universidad. La comunidad Presa de Bravo del municipio de Corregidora recibió certificación Comunidad Promotora de la Salud. Trabajadores y empresarios de la radio y televisión acuerdan incremento salarial del 7% para el 2022. Ayer por la noche se atendió reporte de persona fallecida por atropellamiento vial, esto sobre la carretera federal 57 en el kilómetro 200, a la altura del Hotel Portofino, en dirección a la Ciudad de México. Y recuerda, la temperatura máxima para hoy será de 23 grados, mañana la mínima de 6. Enero es botanero en Suite 18 del Hotel Impala. Ven a comprobar que tenemos el mejor chamorro de Querétaro, gorditas serranas de maíz quebrado y más. Todos los días, estacionamiento propio entrando por Corregidora. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Magazine TV Querétaro. Dale like, compartir y activar la campanita.